El otro punto que quiero tratar es que al recorrer aquí las principales calles de Madrid, y mañana vamos a Milán o luego vamos a París, donde hay cierta presencia de dominicanos, principalmente aquí en Madrid, que es la comunidad de Europa donde vive la mayor cantidad de dominicanos. Luego está Barcelona y después Valencia. Son las tres comunidades de Europa donde donde se concentra la mayor cantidad de dominicanas y dominicanos que están humildemente realizando labores para continuar colaborando desde aquí con su país. Y pues donde quiera que uno va, le hacen preguntas sobre los presidenciables. Me preguntan por Yayo, por Carolina, por Guido, ¿quién más? Ahora Fulcar me dicen que está en la calle, Adolfo también sale, hay otro, Wellington Arnó, se me queda alguno, David Collado. Si alguno se me queda, bueno, pues yo les he dicho, ustedes saben que tengo cierto vínculo con uno de ellos. Ahora, ustedes saben que las condiciones en la República Dominicana cambian de acuerdo a las coyunturas del momento. O sea, tú no me puedes decir que, por ejemplo, Wellington, que es el gerente, el administrador o el director del Instituto Dominicano de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, desde ahí haría desde fuera la misma representación que teniendo un decreto a manos. No es lo mismo ir a una comunidad, ofrecerle villas y castillos desde afuera a la dirigencia de tu partido, que ir como un alto funcionario del tema agua en tu país. En el caso de Yayo Sánchez Lobatón, que es una persona con condiciones, que tiene un gran recorrido, que se le presume es el hombre más cercano al presidente de todos los que aspiran, pero que además es el poderoso director de la Dirección General de Aduanas. O sea, eso te da cierta capacidad de maniobrar, aunque no necesariamente tengas las intenciones de tomar dinero público, pero puedes desde ahí ayudar, gestionar, tiene influencia para colocar gente tanto en esa institución como en otras. Entonces, claro que esos son proyectos reales que tienen cierta vibranza, cierta fuerza distinto a los que aspiren desde afuera. Entonces, lo de los presidenciales es algo bastante complejo que uno tendrá más adelante que darle un giro de acuerdo a cuando vayan pasando los años, vayan pasando los meses, los días y los años. En el caso de David Collado, por ejemplo, que tiene un proyecto con bastante seriedad, que ha venido estigmatizándose socialmente como un presidenciable. Desde que David era alcalde, la gente viene diciendo, ese va a ser presidente, ese va a ser presidente. Porque en el país, no sé, distinto a otros lugares, en República Dominicana, la gente comienza a aspirar a quienes ellos consideran que tienen ciertas condiciones. En el caso de Carolina, yo reitero, si ella tuviera mínimamente el carisma que tiene su hijo, Juan Garrigó, que es un armador de primera, un tipo cercano, amigable, solidario. Si ella tuviera un coordinador de esas condiciones o él fuera el aspirante a la presidencia, que en efecto lo es ella, pudiera quizás tener muchísimas más posibilidades de consolidarse. En este momento, con el tema de Kamala Harris, en Estados Unidos, ella y todas las mujeres del continente que presenten credenciales para aspirar a la presidencia van a tener un condicionamiento social a favor. Ahora, lo de Kamala es una cosa, lo de Carolina y cualquier otra mujer es otra cosa. Es una cosa y totalmente individual, valga la aparente redundancia de la cosa. ¿Quién más nos queda? Guido. Guido es una realidad política. Sin ningún tipo de cargo, con la cédula como presupuesto, confrontó en el terreno de las ideas con el presidente de la República y se veía como un gigante, se veía fuerte, se veía vigoroso. Le obtuvo 6% de los votos, sacó más votos en un universo prácticamente pequeño de 3 millones de inscritos en el PRM, más votos que todos los partidos pequeños en un universo de 8 millones de votos inscritos en el padrón de la Junta Central Electoral. O sea, competir con los ministros, viceministros, alcaldes, alcaldesas, gobernadores, diputados, senadores, contra todo el mundo. El PRM hizo mucho más esfuerzo para derrotar a lo interno a Guido Gómez Mazara y a quienes le acompañaban que para derrotar a Leonel Fernández y a Abel Martínez el 19 de mayo. Ya eso está limado, pero los datos están ahí.
Y la historia no se borra de un minuto para otro, a pesar o al margen de la coyuntura que se esté viviendo. De manera que hay en el PRM un amplio glosario de aspirantes, gente con todas y cada una de las condiciones, que en cualquier momento le pueden realmente ofrendar al partido un nuevo presidente, como fue el caso de Luis Abinader, que es el primer presidente electo en el Partido Revolucionario Moderno y el primero que logra reelegirse de la familia revolucionaria. El presidente tiene que atender el tema de los benditos empleos. Se lo están distribuyendo entre las chulas y chulos. Le cogieron su gobierno, mi amado presidente, para distribuírselo entre amiguitos, compañeritos de orgía, amiguitos de trago, chulos y chulas. Por ejemplo, aquí en Madrid, eso es vergonzoso lo que ocurrió con los puestecitos de Barcelona, Madrid, Valencia y demás. Eso es penoso, escuchar a los compañeros quejarse. Gente que coordinó determinados sectores, que dirigió etapas predominantes, amigos que estuvieron en el área, por ejemplo, de tecnología, en transportación, y no son tomados en cuenta porque los puestecitos son para el dirigente X, para su mujer, para su chula, para su chulo, para el que lo acompaña, para el primo y para el dirigente político nunca nada. ¿Quién recibe el pasivo de esos reclamos que más adelante lamentablemente va a volver como en efecto estaba en aquel momento hasta el 1 de octubre cuando Guido logró bajar la guardia? Ese efecto negativo, ese pasivo, lo va a recibir en sus costillas lamentablemente el presidente Luis Abinader. Porque los dirigentes ya no van a tener la esperanza de que van a entrar al gobierno. Porque no, ya es hasta el 2028. Si Luis no le resuelve a su gente ahora, simplemente no le va a resolver nunca. Porque él no va a aspirar a partir del 2028. Vendrá otro que tendrá otros compromisos. Y ese tema de los empleos, que siempre lo he dicho, es el verdadero talón de Aquiles del gobierno del cambio. Porque fue que le cogieron el gobierno al presidente Abinader para lograr satisfacción personal, para beneficiar a sus amiguitos de contacto sentimental. Nada de cumplir con el compromiso de aquel que entregó su vida, que salió en medio de la pandemia, que invirtió dinero, que invirtió tiempo, que invirtió su prestigio. El trabajo que se toma aquí, por ejemplo, en Madrid, en el resto de Europa, en el exterior, en sentido general, para lograr victoria en términos electorales, eso es incalculable, eso no tiene ningún tipo de acto de recompensa. Es la gran razón por la que uno, con el simple ánimo de colaborar, sugiere a los funcionarios, principalmente a los presidenciales, que antes de venir a buscar el voto a Madrid y resto de Europa, presten atención al tema de los empleos. Esta gente está yendo a sus oficinas desde el 16 de agosto del 2020 y nadie le toma en cuenta, nadie lo recibe, nadie les toma sus teléfonos. Y la cúpula cogió su empleito y los abandonó a su suerte. Yo, que soy un doliente de esa causa, escucho con mucha frecuencia porque mi contacto aquí, aunque lo tengo con todos los dominicanos y dominicanas, y con todos los latinos del mundo que viven aquí, pero siempre uno logra tener un contacto un poco más estrecho con los afines en términos políticos, porque para mí la política no es más que una actividad para construir una relación estrecha, familiar, fina, amigable, como gracias a Dios la tengo con miles de compañeros del PRM y de otros partidos acá en Europa, principalmente en Madrid. Quería compartir eso con ustedes.